Buenas tardes, bienvenidos a Córdoba de Cerca, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Como cada tarde, iniciamos el programa de hoy, jueves 7 de abril, y lo hacemos hablando de un tema que ya tratamos hace varias semanas, como es la situación del aeropuerto de Córdoba. En este sentido, hablamos sobre la situación, cómo ha avanzado esa situación que vivían los trabajadores, así como también en qué estado, en qué punto se encuentra el trabajo en el aeropuerto. Para ello, tenemos con nosotros al portavoz de la plataforma Aeropuerto de Viajeros Ya, José María Vázquez Teja. Bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué hay? Buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, bienvenido como siempre aquí a Córdoba de Cerca. Hablábamos hace unas semanas de esa situación, ¿no?, que vivían los trabajadores del aeropuerto, un tanto complicada por esos expedientes que se le estaba abriendo. ¿Cómo continúa esta situación? Pues la noticia que tenemos es que, aunque se han apagado los clamores, ¿no?, la situación sigue igual. O sea, la gestión del aeropuerto no cambia y los trabajadores se ven sometidos a ese tipo de prácticas, aunque ya no hay una movilización como hubo hace varias semanas, ¿no?, por ese motivo. En este sentido, AENA aún tampoco ha intervenido, no ha realizado ningún tipo de actuación. No tenemos ninguna noticia, y lo que sí nos han manifestado los trabajadores, que siguen en las mismas condiciones. La directora sigue en su cargo. Sigue igual, falta de material, falta de recursos para mantenimiento, o sea que no ha cambiado nada. En este sentido, comentamos la otra vez que las empresas externas y los usuarios se estaban marchando porque no aguantaban el trato que se les daba, y así como tampoco soportaban pues la mala situación, ¿no? ¿En qué estado se encuentran? Sí, ¿no? Si tú vas por la carretera puedes ver las naves de CorFlight, que antes estaba en el aeropuerto, como se ha salido fuera. Pero claro, el problema es que en el aeropuerto no se realiza la reparación ni la construcción de hangares. El gobierno hace poco, un medio de prensa nacional publicó que no tenía previsto invertir en construcción de hangares porque había poca demanda en el aeropuerto de Córdoba. Claro, nosotros contestamos con una nota de prensa diciendo que si no hay hangares, ¿cómo va a haber demanda? ¿Cómo se va a interesar nadie por ir a un sitio donde no se puede implantar, ¿no? Claro, o sea, ha apaciguado el fuego de la situación de los trabajadores, pero ahora nos encontramos con esa problemática, ¿no?, de los hangares. Es que este aeropuerto es polémico, ¿no? Después de la inversión de 80 millones de euros que se hizo, que no haya voluntad política porque eso se revierta en creación de empleo, es preocupante. Claro, nosotros ponemos de ejemplo el aeropuerto de León, que está a la misma distancia que nosotros de Málaga, que el de Asturias, y que el de Sevilla, que el de Valladolid, y allí sí hay hangares, y tiene 100.000... tiene 200.000 habitantes menos, ¿no? 300.000 en relación a la provincia, y está conectado ya con Ibiza, con Menorca, con Mallorca, con Formentera. Entonces no entendemos nosotros por qué no podemos tener también ese complemento a los dos aeropuertos que tenemos cercanos, que siempre es el debate, que es que hay dos aeropuertos cercanos. ¿Qué servicio o en qué nos beneficiaría a Córdoba, ¿no?, en sí, el hecho de tener hangares? Pues operadores aeronáuticos podrían instalarse aquí para tener las sedes de sus empresas. El sistema aeroespacial, que tenemos un parque tecnológico aeroespacial en Sevilla, pues también podría tener aquí su sucursal. Se podrían dedicar al mantenimiento de aviones, empresas, al desguace de aviones. El aeropuerto podría servir como aeropuerto de dormitorio, aparte de lo que queremos, ¿no?, que es que sea un aeropuerto operativo, ¿no?, claro, con viajes, ¿no? El otro día en el plan estratégico hubo una propuesta de aumentar lo que es la capacidad de instrucción, ¿no? Hay escuelas de vuelo que están trabajando en el aeropuerto y se planteó hacer un clúster de escuelas de vuelo para que Córdoba fuera referente en ese sentido, y se primaba eso en contra del tráfico aéreo, pero yo me opuse a ese planteamiento diciendo que es compatible. No queremos un aeropuerto que esté todo el día funcionando, si con tener 12, 14 vuelos semanales que nos conecten con el resto del mundo es suficiente. Claro. Y que haya muchas actividades, logística en el sector joyero o industrial de alto valor añadido, ¿no? No es un aeropuerto que esté predestinado para hacer grandes operaciones logísticas, pero sí se puede complementar todo, darle más uso y crear empleo. Nosotros lo que insistimos en crear empleo. Al final es fomentar eso, la oportunidad de empleo,
también beneficia a la economía y, por supuesto, como no, de la economía viene de la mano de que beneficia al turismo, ¿no? Hombre, con el turismo que tenemos, los operadores turísticos también y los comerciantes. Alojamientos que vienen de fuera ya serían alojamientos. A lo mejor pues tendríamos que construir más hoteles, ¿no? Que ya se están construyendo, pero con la afluencia de viajeros que tenemos. El problema principal del turismo es que aquí la media de pernoctación es de una noche. Aquí los turistas, los paquetes turísticos los cogen a Sevilla, o a Málaga o Granada y vienen aquí a hacer la excursión, pero es que nosotros también podemos ser el centro de atención. Claro. Había una propuesta de que fuera un crucero, Córdoba, ¿no? O sea, que como los cruceros son el propio barco, el motivo, ¿no?, del viaje, ¿no?, pues que Córdoba fuera el motivo del viaje para los turistas extranjeros y que las paradas las hicieran en Sevilla, Córdoba, claro, Granada, no sea, desde que Córdoba aquí. No sea la ciudad de paso, de me quedo en Sevilla y voy un día y de vuelta. Exactamente, porque vienen con la bolsa, el bocadillo, ven la mezquita y aquí hay mucho más que ver. Aquí hay mucho más que ver, efectivamente. O sea, tenemos Medina Zahara, todo el casco antiguo, que son sitios para visitar y para pasar varias. Hombre, tenemos una sequía impresionante, ponerla en valor, desestacionalizar el turismo un poco. ¿Y los hangares respecto a la base logística también beneficiaría en ese sentido? Bueno, los militares no van a traer aquí el AL-42, ¿no? O sea, las instalaciones de la base logística militar, vamos a poner un símil, es como si fuese un Corte Inglés. O sea, si tú montas un Corte Inglés, alrededor, poco a poco, el resto de comerciantes por las calles y las inmediaciones se van instalando, porque el que va al Corte Inglés al final se da un paseo por la calle y su negocio va bien. Pues la base logística es como eso. La base logística lo que va a potenciar es que los terrenos aledaños puedan obtener un gran valor de tipo logístico, pero en otro sentido, y a la ciudad pues le va a traer industria y trabajo. También el que venga aquí a trabajar pues va a tener la ventaja de que si es de lejos puede tener un aeropuerto cercano. Claro, sí, que al final la comunicación con otras ciudades pues es menos tiempo, ¿no? Es más comodidad. Claro, quizás, y a nivel empresarial, o sea, pues, es que la gente piensa que queremos un aeropuerto agresivo, con muchos vuelos, contaminante, ¿no? Queremos un aeropuerto sostenible, pero que permita a la ciudad avanzar. Es que aquí no se invierte en nada, ni en infraestructuras ferroviarias, ni de cercanía, ni de carretera. Estamos un poco como estancados en ese sentido. Parece que estamos castigados. ¿Y qué soluciones dan o cómo se prevé, ¿no?, el futuro ante la instalación de los hangares? La solución es agilizar los trámites de la carta de aproximación instrumental, que nos duele ya la boca de decirlo, dotar de recursos a las obras de la ampliación de la terminal del aeropuerto, que van con bastante retraso, ampliar la categoría de bomberos y tener voluntad política, sobre todo ahora que está en el gobierno el señor Sánchez, que vino ayer a vernos a Córdoba, pues que el ministro Planas, cordobés, que haga algo por Córdoba, y los diputados y diputadas Hurtado y Crespín, que hagan algo, aunque han hecho una consulta a raíz de lo cual el gobierno ha contestado que no tiene previsto construir los hangares aquí, ¿no? Lo que queremos es un poco Se oponen las entidades pertinentes, la administración pública. Esto es increíble. Demás, sí, sí. La actitud que muestran es de oposición. Sí, sí, sí. No sé, será otras veces, años de gobierno atrás, gobernaba la Junta de Andalucía el PSOE, y aquí teníamos Izquierda Unida, parecía que estábamos un poco castigados, ahora como gobierna la derecha, parece que el PSOE nos tiene un poquito abandonados. Ya no es solamente crecimiento, ¿no?, de nuestra ciudad, de Córdoba en sí, ya es también el crecimiento de España, ¿no?, al final. Sí, bueno, potencia. Córdoba tiene muchos polos de desarrollo posible, o sea, no es solo el aeropuerto lo que va a hacer que la ciudad despegue, ¿no?, haciendo este símil. Pero si nos frenan desde... Pero todo suma, todo suma, el aeropuerto suma, cualquier iniciativa privada suma, la voluntad política suma. Lo que tenemos que hacer es unirla en pos de que la ciudad progrese, avance, y sin dejar de poner en alza nuestros valores patrimoniales, culturales, claro, históricos, modernicemos de una vez ya la ciudad, la convirtamos en una ciudad que esté dentro de la globalidad, ¿no?, del mundo. Bueno, José María, y de un problema como es el del aeropuerto, que ya viene desde hace años, nos vamos a otro problema que tuvo lugar esta pasada semana con el tranvía, con el cercanías, perdón, de Villarrubia a Rabanales y demás.
por una avería y se quedaron alumnos, ¿no? Sin poder realizar su viaje, aun con los billetes comprados, y en este caso tampoco se le dio ninguna solución. Sí, bueno, primero puntualizar que no es cercanía. Yo pertenezco a la plataforma Metrotren ya, que bueno, ¿no?, se desinfló un poquito cuando ya se puso en marcha, pero seguimos activos y en este caso pues me han pedido los compañeros que vengan aquí a contar lo que ocurrió. Primero puntualizar, no es un cercanía, es un media distancia y tiene un billete de media distancia, lo que queremos que se convierta en cercanías para que baje el precio del billete, aparte de que haya un billete combinado y de que haya también una red de transporte en las barriadas que acerque a la población a los puntos de intercambio, ¿no? Que se construyan las dos paradas que faltan para que el servicio esté a pleno rendimiento y que no vuelva a ocurrir por lo que ocurrió el otro día, que además parece que ha ocurrido ya más de una vez. Un tren se abrió y la gente con el billete comprado pues se plantó en la estación y tuvieron que tirar de coche particular para llegar hasta Rabanales, y ya ocurrió en varias veces. Entonces, claro, porque las en este redes caso se solo, pusieron como locas. Solo hay, ¿no?, un Metrotren y no le dan una solución de poner un autocar o algo, ¿no? Hombre, hubiese sido de agradecer que hubieran reaccionado. Imagina los la primera responsables vez de Adif, decir, y hubieran puesto un autobús rápidamente y hubieran llevado a la gente a Rabanales. Si comentas que no es la primera vez, ya tenían que estar preparados, ¿no?, para este tipo de situaciones y tener un plan B de poder dar una solución, porque son, en este caso eran alumnos que realizaban una excursión, pero también hay trabajadores, hay estudiantes. Bueno, los propios alumnos también, ¿no? O sea, claro, por eso te digo que ya son trabajadores, estudiantes, es decir, que al final pierden un día laborable, ¿no? También pedimos que se potencie, que se mejore la información sobre el servicio, porque si bien desde Córdoba a Rabanales el Metrotren funciona muy bien, hasta Villarrubia y hasta Alcolea, queremos que la gente se anime a coger lo que haya más frecuencia, porque lo que no puede es estar esperando el tren 3 horas. Al final coges el coche, ¿no? Claro, porque si tuviera más utilidad no se darían más servicios. Porque ahora mismo, ¿con qué servicio se cuenta? Pues ahora mismo me parece que hay 12 frecuencias. Hombre, nosotros creemos que si no las 18 iniciales, pues podía ampliarse a 16. Claro, con la pandemia se redujo, pero ahora mismo ya estamos en una situación en la que debería aumentarse el número de frecuencias y potenciar las ventajas que tiene, porque se puede mejorar la afluencia a comercios de esas barriadas, la afluencia en este a Córdoba, caso depende, y que haya un binete combinado para que cuando tú cojas el Metrotren, llegues aquí, te puedas montar un autobús para tu punto de destino y llegar a tu punto de destino. En este caso depende del uso que le damos los ciudadanos al Metrotren, el hecho de que se amplíen esos servicios. Es que no hay información al respecto. El problema es que se puso en marcha sin las dos estaciones. Esto depende del Ministerio de Fomento, volvemos a lo mismo. O sea, también queremos un consorcio metropolitano. Hay una plataforma también, ¿no? La plataforma Metrotren ya. Metrotren. Sí, y movilidad sostenible. Y de movilidad sostenible. Sostenible somos ya. Más o menos los mismos, pero estamos también ya empezando a ampliar el discurso al tema de la movilidad sostenible, de los vehículos de movilidad personal, que esto no está organizado. O sea, la movilidad en Córdoba no está organizada. Hay que quitar espacio al coche, pero para dárselo al peatón y a este tipo de vehículos, pero sí hay que organizarlo. Eso no consiste en cortar calles ni hacer estas experiencias mágicas, ¿no?, de cortar el tráfico en alguna calle para que la gente vea lo interesante que es estar en un espacio público sin coche. Eso es un debate que en otras ciudades de España y del mundo está ya muy avanzado, y aquí en Córdoba es que es tabú, ¿no?, hablar de tener una ciudad con una movilidad sostenible, ¿no? Bueno, a ver si poco a poco vamos avanzando en ese sentido, ¿no? Y bueno, poco a poco, a ver si la gente empieza con estos llamamientos que hacemos a investigar, a leer, a informarse, y entre todos, ¿no? Porque esto no depende de decisiones ni de políticas, ni del ministerio, esto depende de que se abra un debate en la sociedad de cómo queremos. De los propios ciudadanos, al final, que nos movilicemos. Somos los que vivimos aquí, somos los que tenemos que construir. Que preocuparnos por ello. José María, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Como siempre, un placer tenerte aquí en Córdoba de Cerca. Te espero el próximo día, a ver si con mejores noticias. Y muchísimas gracias. Que pases buena tarde. Gracias a vosotros siempre. Gracias.
Bueno, hace unos días veíamos que ya se eliminará el uso de la mascarilla en interiores pasada la Semana Santa y también veíamos cómo se aprobaba el medicamento antiviral por vía oral Paxlovid como tratamiento de la COVID-19 para frenar así los efectos graves que provoca el coronavirus. Ampliaremos información en el siguiente vídeo. El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado el medicamento antiviral oral Paxlovid de la compañía farmacéutica Pfizer para el tratamiento de la COVID-19. Este preparado frena los efectos graves de la enfermedad que provoca el coronavirus. Aportar una herramienta más, un recurso más para combatir la pandemia, para combatir el COVID-19. Con este medicamento, con Paxlovid, que es un antiviral, se trata de poder ayudar a personas que puedan derivar en una situación grave de la enfermedad y poder seguir combatiendo la pandemia y poder seguir aportando todo lo que se está haciendo desde el Gobierno para una situación tan grave como la que tenemos. El Paxlovid se puede comprar en la farmacia siempre bajo receta médica, tanto en atención primaria como en los hospitales de Andalucía. La Consejería de Salud asegura que está indicado para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus en adultos, que no requieren aporte de oxígeno suplementario y que tienen un riesgo alto de progresar a COVID grave. Y que va a propiciar que en este próximo trimestre sean un total de 50.000 píldoras, ¿no? Que son en realidad lo que son, más que dosis son píldoras porque sí, la ingesta es oral, que llegarán hasta Andalucía. Es la comunidad autónoma que por población evidentemente es la que más con diferencia ha recibido, después está Barcelona y después creo que es Madrid. En esta primera partida de Paxlovid han llegado a Andalucía 2.129 unidades del medicamento. En total a España se han destinado 342.000 dosis, según los datos de la Consejería de Salud y Familias. Continuamos con más música y de promoción. Hablamos de un artista que se define como un loco de la vida. Él es Iván Gallego y sacaba a la luz su single El Trotamundo. Un single que combina un estilo urbano con un género tan folclórico y flamenco como son las sevillanas. Para que nos cuente cómo se atreve a sacar un tema así, combinando ambos estilos, nos acompaña ya y le tenemos aquí sentado a Iván Gallego. Muy buenas tardes y bienvenido. Miriam, gracias, bien hallado. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bueno, la verdad que buena compañía aquí con ustedes, con los cordobeses y nada, aquí venimos a promocionar, como tú dices, bien el Trotamundo. El Trotamundo, ¿no? Que sí, sí. Además te define como un loco de la vida, por lo cual el título te viene al dedo, ¿no? Bueno, me viene al pelo, sí, más de uno me lo ha dicho, pero sí es verdad que yo creo que todo el mundo también lleva un Trotamundo dentro, ¿no? Porque quien no dice, me encantaría estar en la playa o, ¿sabes? Eso realmente es un trotamundo. El que, un bohemio de la vida. El que siempre tiene sueños por cumplir. Yo creo que todo el mundo tiene algo dentro de... El trotamundo, el título viene porque te considera un aventurero o como bien te defines, como un loco de la vida. Yo creo que es más loco de la vida, mira. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en verdad es... Yo creo que el trotamundo es una forma de vivir, ¿no? Es una... Que hay gente que lo lleva a la práctica, ¿no? Y hay gente que a lo mejor por otras cosas, otras cuestiones, o bien por su vida, lo que sea, no tiene la suerte a lo mejor de ser tan trotamundo. Deprimirlo, pero, ¿no? Exacto, pero yo creo que todo el mundo lleva un trotamundo. Hablemos de tu trayectoria, porque en la pandemia tuviste el parón, ¿no? Sí, que en el sector, pues, el sector de la música es de los que más afectados se ha visto. Pero anteriormente ya está ese parón, cuéntame, ¿qué venía haciendo? Sí, bueno, yo saqué hace ya 3 años, ¿no? Antes de la pandemia y todo, saqué un disco con otra compañía discográfica, ¿vale? Y nada, estuvimos sonando y demás hasta que llegó ya la pandemia y ya yo creo que le ha afectado a todo el mundo, ¿no? Y el género de la música, uno de los más afectados, obviamente, ¿no? Para todos los géneros, sevillana, flamenco... Sí, la música, el resto en general. Del artista, del arte al final. Y bueno, y ahora pues hemos llegado, llegué a Adriático Ártico Reco, que es lo mismo, de la mano de Lola Triana, y me ofrecieron, estuvimos hablando, ¿no? Y llegamos a un consenso y Lola lo tenía claro, ¿vale? Buscaba este tipo de sevillana que hemos hecho, ¿no? Que innovadora, es diferente, ¿no? Claro, mira, es una cosa que no la hay, obviamente. Y nada, y hemos parido
al Trotamundo. Al Trotamundo. Gracias a, quiero agradecer de aquí a José Carlos Seco, que lo grabamos en los estudios de José Carlos Seco, David Vera, que es el autor del Trotamundo, y como no, a mí Francisco Carmona, que es musicalmente es el que le ha puesto lo que es el Trotamundo hoy en día. Ahora hablaremos, Iván, de la producción del disco, de la producción del videoclip, pero cuéntame, porque aquí combina eso, el estilo urbano con las sevillanas, pero ¿tu estilo propio cuál es? Bueno, mi estilo es el que tú me estás viendo, realmente. Mi estilo es... Callejero, urbano. Callejero, sí, me gusta. Yo no me pongo un traje desde un jueves santo que, vamos, era que me peinaba mi madre para el lado. Con la raya al lado, ¿no? Desde la comunión. Sí, no, ya es verdad que yo llevo... que yo tengo... yo lo que canto es lo que... expresas tu forma, exacto, de ser, ¿no? Sí, al final. Exacto. Es mi tu personalidad. Mi personalidad, tú lo has dicho, Miriam, es que... tal cual, no tiene otra. Bueno, además de dedicarte al mundo de la música, también trabaja, es decir, que no, sí, no vale. Solo vives de claro, esto, obviamente, con lo cual, obviamente. Eres Trotamundo, pero que hay que decirlo, que también tienes tu trabajo y tus cosas. Yo se hace de todo, se cambia una bombilla, se hace de todo. Valgo para todo. Muy bien. Bueno, y ahora hablando del Trotamundo, ¿cómo ha sido la producción del tema? Sí, bueno, pues lo hemos producido, como te comentaba, ¿no?, en los estudios de José Carlos Seco, ¿vale? De Adriático Record, y me la produjo Francisco Carmona. ¿Y la letra que nos cuenta? Que la letra de David Vera. David Vera me cogió y me dice: yo te voy a hacer una para ti, porque tú que estás cogido, yo te lo voy a hacer, que tengo una idea. Y me enseñó todo el mundo y me encantó. ¿Te sentiste identificado? Claro, es que yo, es que esta, la sevillana es que, en sí, la sevillana, es que soy yo, realmente. Es que me siento tan identificado, es que soy yo. O sea, quien quiera conocer a Iván Gallego puede escuchar. Vea, no, claro, que lo vea en los canales de Adriático y todo, Iván Gallego, y, o en YouTube, o en Instagram. Ahí podemos ver y escuchar, todo, ¿no? El Trotamundo. Sí, el Trotamundo. Y la verdad que es lo que te comento, Miriam, la verdad que estoy contento, y el videoclip cuando lo veáis os va a encantar, porque es diferente, es como tú mismo a... Sí, al final también es urbano, en el mundo de la música, ¿no?, del arte, hay que ir reinventándose, innovando, porque siempre lo mismo al final cansa. Sí, claro, mira, yo te voy a contar una anécdota, ¿vale?, ya que estamos aquí en familia. yo cuando la sevillana entró a producirse, ¿vale?, hay que coger una medida, hay que coger unas pautas que lleva cualquier tipo de música, ¿no?, en este caso es la sevillana. Pues yo me fui al estudio de grabación de Francisco Carmona para cogerle la medida a la sevillana, para poner una base, se llama, ¿no?, una voz de base. La grabé y se la mandé a mi Lola Triana. Y yo la canté, pero como yo canto, perfecto, o sea, que canto ahí todo bonito. Bueno, a quien le guste, quien no, pero te quiero decir que canto... Tienes tu no, propia... Exacto, mi tono propio de voz, timbre, tu propio, mi sí. Todo, ¿no? Obviamente. Cada uno tiene su timbre, tiene su cosa. Y cuando la escuchó mi Lola me dice, no, yo no quiero que cantes bien. Ya sabemos que cantas bien. Además, ese mensaje, lo repito en varios medios, porque es que es verdad que ese mensaje que me mandó ella me caló. Se refiere al cante, al tono de la sevillana, ¿no? Claro, si date cuenta que si canta bien, tenemos mucha gente que canta bien, que claro. Tenemos a la húngara, tenemos a Antoñito Molina, que está en mi compañía, ¿no? Yo quiero esto. Y ahora, hoy en día, sé que lo que quería era el Trotamundo. Claro. Con la voz y todo, bueno, ¿no? Al final... Soy un loco, Trotamundo, un voz... Claro, que realmente es que al final es todo el conjunto, claro. Es un personaje, Miriam, es un personaje. Bueno, hay que decir que tú venías de cantar sevillana, pero no como un Trotamundo, claro, sino con el tono propio de la sevillana, el toque, ¿no? Claro, yo canté mi sevillana, por ejemplo, al llegar la primavera, que sonó mucho en todos los medios, en Radio Led, en todos lados, sonó hace 3 años, pero no una sevillana más. Muy claro. Bonita, por sí, muy bonita. Pero es una sevillana más. No tiene esto que tiene esta. Ese toque innovador esto de es diferente. Esa novedad. Claro. Al final lo que está llamando y está teniendo muy buena aceptación. Sí, está gustando mucho. Mira, la gente joven y me...
yo todos los días tengo que estar colgando historia de que hace ya dos semanas que ha salido. Que la vida va evolucionando y todo. Señor, trabajo. ¿No? Pero te quiero decir, es tantos días compartiendo, me encanta. La verdad que muchísimas gracias a mi gente. Y la verdad que Miriam, que ha abierto puertas, ¿sabes? Ha abierto puertas de gente joven que no ha escuchado una semilla en su vida y me manda un WhatsApp. Eso te digo, que al final la vida va evolucionando, las generaciones nuevas vienen pidiendo otra cosa nueva, no. Claro. La típica sevillana que sigue cuando llega la feria de abril, la feria de Córdoba y todo, está muy bien escuchar la sevilla. La feria de Córdoba, ¿eh? Mira, un año cantar y... muy buena. Estás invitado cuando quieras venir, puedes, sí, no, si ahí puedes hacer un trotamundo ahí. Puedes ir trotando de caseta en caseta. Ahí entra todo gratis, entonces. Sí, es lo bueno que tiene la feria de Córdoba. Sí, la verdad que sí, vine un año y la verdad que es muy bonita. Y es lo que te comento, Miriam, que la sevillana está muy bien hecha, la sevillana es diferente, la sevillana está hecha en Airbus. De lo bonita que es. No, es verdad, la sevillana tiene mucha historia, mucha tradición, tiene mucho peso. Pero es lo que te digo, pero al final, por ejemplo, la del Trotamundo, tú la puedes escuchar un día cualquiera. Claro, y aparte... Porque te invita, tiene ese ritmillo, esa alegría, ¿no? Yo creo, Miriam, que cada persona tiene que tener algo diferente, ¿sabes? Sí. Que no le haga igual a alguien. No destaca. Exacto. Al final. Yo no sé si destacaré o no, pero sí, yo soy diferente. Te van a recordar por haber dicho algo diferente, porque eres el primero, creo. Mira, eso le pasó, yo era chiquitillo, muy chico, ¿no? Yo tengo 30 y algo, un poco, 30 y poco. Y eso le pasó, por ejemplo, a Cantores de Hispali cuando salieron. Miriam, Cantores de Hispali, se escuchaba la sevillana de los Romeros de la Puebla, de Ecos del Rocío. Salieron Cantores de Hispali y la gente era algo diferente, porque tú escuchas la sevillana Cantores de Hispali, es diferente. La gente, pero fíjate dónde llegaron, ¿no? ¿Dónde han llegado, obviamente? ¿Dónde pretendes llegar tú, Iván? Bueno, yo con llegar a Sevilla otra vez para atrás, bastante. No, hombre, pero aspira, ¿no? ¿Estás trabajando en algún tema nuevo, sí, en algo? Sí, es lo que le he comentado antes en otras entrevistas anteriores. Yo creo que es que ya me suena bien ya el Trotamundo. Ya estoy pensando que... ¿En lo siguiente? Sí, en cambiar. Eso es un bohemio. Claro. Eso es lo bueno, ¿no? Has terminado, pero ya estás trabajando en lo siguiente. La gente le suena en continuar nuevo, creciendo. La gente le suena nuevo, el Trotamundo. Claro. Bien. Bueno, estoy deseando a ver si se escuchan en las ferias, ¿no? Sí, en verano. Sí, está invitado el típico hit de verano. Ay, muchas gracias. Yo no tengo caseta, pero tú puedes entrar conmigo en todos lados. Vale. Muchas gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido la producción del videoclip? ¿Dónde se ha grabado? Porque también no solo el tema es único. Es innovador, sino que también el videoclip, claro, ¿no? También quería... baile... Quiero agradecer desde aquí, ¿vale? A Jacobo, a la Lola Fil, que ha sido la encargada de hacer esa obra de arte, porque es una obra de arte, y desde aquí le mando un beso grande, ¿vale? Que se han portado... Son maravillas, son unos profesionales del audio... Del videoclip, ¿no? Del videoclip. Audiovisuales. Y nada, que... El videoclip lo hicimos en La Cartuja, ¿vale? Cogimos varios sitios, ¿no? Que eran de graffiti, de... Sí, de toque urbano, ¿no? Callejero, exacto, ahí. Volvemos de... otra vez lo mismo. Es que es la sevillana lo que le pide. Y nada, los bailarines que vinieron conmigo. A Manuel y a la muchacha que tiene bailando con él. Que... Estuvieron allí bailando. Sí, no es la típica sevillana tampoco. Claro, sino es lo que le iba a decir, es que no es una sevillana. Parece que es improvisada, ¿no? Al final es como un baile improvisado, sí, no es estilo Bronx. La sevillana que te marca la primera, la segunda, ¿no? Claro, es un estilo Bronx, un estilo diferente, la verdad. Y ya te digo, Miriam, que lo estuvimos grabando allí en La Cartuja y pasamos un día de escándalo. Sí, sí. Y bueno. Es muy bonito porque, ya te digo, es diferente, sevillana en graffiti, en sitios donde tú puedes cantar un rap, claro, prácticamente. Ah, de hecho, mira, yo llego muchas veces, quiero decirlo, ¿no? Yo llego muchas veces a sitios, cuando iba a conciertos, a lo mejor, lo que sea, y por mi manera de vestir, hombre, hay gente que no me conoce todavía, ¿no? Y me dice, ¿tú qué cantas, rap, o qué cantas tú? ¿Tú no? Sevilla. Yo le digo, claro, yo en Sevilla, se sorprende, la verdad. Se sorprende porque es otro estilo. Bueno, ahí va el estilo, va la personalidad, y es lo que te hace diferente al final.
para vivir con prejuicio, no, claro, no esos son prejuicios. Exactamente. Eso que, al final a ti te puede gustar los toros, te puede gustar la sevillana, te puede gustar y tener un estilo de vestido, de forma de ser diferente. No tiene por qué ser el patrón, ¿no? De, exacto, de todas exacto. Esas claro, personas que son aficionados. Es lo que estamos hablando, que al final, que porque tú cantes sevillana no tienes que llevar patillas ni fajones. Ni con traje. Obviamente. Mira, aquí estoy yo, como voy. La verdad que sí. Y nada, y muy contento, Miría. Y... ¿Has quedado contento con el resultado? Sí, muy ¿no? contento, muy contento. ¿Te gusta la verdad. El haber descubierto este estilo, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro, yo creo que es lo que te he comentado antes. Es que hemos abierto una puerta que va a llegar a más gente, claro. Más juventud, sí. Más. Que al final lo que importa. Interesa. Claro, claro. Exactamente. Llama la atención de los que vienen detrás empujando. No, yo siempre lo digo, ¿vale? No es ni mejor ni peor, es diferente. ¿Qué es lo que importa, Nacho? Pues eso es lo que importa. Iván, pues muchísima suerte, ha sido mucho éxito. Me alegro de que a la vez que trabajas en lo que te gusta, lo disfrutes y continúes inventando, ¿no? En este mundo de sí, la música. Sí, vendrá el año que viene con otra cosita loca. Pues, dentro de unos aquí meses. Aquí te esperamos. O dentro de unos meses, pues aquí te sí, esperamos. Sí. Encantada de volverte a recibir pronto con novedades. Muchísima suerte, espero verte por la feria de Córdoba y de Sevilla, que yo vaya. Y ya te he dicho, está invitado, Miriam. Muchísimas gracias. Y espero verte. Ha sido un placer estar aquí para todos los cordobeses. Y nada, que espero que el que no lo haya visto, que disfrute del vídeo. Soy un loco trotamundo, un bohemio de la vida. Un bohemio de la vida, soy un loco trotamundo, un bohemio de la vida. Me gusta salir de fiesta y hasta las claras del día. Y hasta las claras del día, tengo el arma sibarita con un punto de canalla. Pero siempre controlando, sin pasarme de la raya. Soy un loco trotamundo, un bohemio de la vida, un bohemio de la vida. Me la baila mis canciones porque la pena se olvida. De todo lo que tengo aquí, de todo lo que tengo aquí, te doy mi vida entera. Que a mí me mueve el sentimiento, corazón. De todo lo que tengo aquí, de todo lo que tengo aquí, yo vivo a mi manera. Vengo de una bella tierra donde reina la alegría. Donde reina la alegría. Vengo de una bella tierra donde reina la alegría. Con sus 8 monumentos, muy coqueto, cosa fina. Muy coqueto, cosa fina. Tú bien sabes que no miento, que al llegar la primavera nuestra tierra es la más guapa, me la juego con quien quiera. Soy un loco trotamundo, un bohemio de la vida, un bohemio de la vida. Ven a bailar mis canciones porque la pena se olvida. Traigo un son de 3x4 y una copla por bandera. Y una copla por bandera. Traigo un son de 3x4 y una copla por bandera. Un quejío en mi garganta al compás de corralera. Al compás de corralera, un rajeo de guitarra y un repique de palillo que me corre por el cuerpo con la fuerza de un chiquillo. Soy un loco trotamundo, un bohemio de la vida, un bohemio de la vida. Me la baila mis canciones porque la pena se olvida. Mi manera.
Si tú quieres divertirte, ven y quédate conmigo. Ven y quédate conmigo. Si tú quieres divertirte, ven y quédate conmigo. Vamos a vivir la vida, disfrutemos del camino. Disfrutemos del camino, te daré gloria bendita, los tesoros de esta tierra, pero siempre de que hagamos el amor y no la guerra. Soy un loco trotamundo, un bohemio de la vida, un bohemio de la vida, ven a bailar mis canciones porque las penas se olvidan. Y continuamos hablando ahora y lo hacemos de otro tema, en este caso de un proyecto que combate el alto nivel de desempleo de dos de las barriadas más desfavorecidas de Córdoba y de otros tres municipios de la provincia. Se trata del marco de estrategia del proyecto ERACI, impulsado por la institución, por Cruz Roja, con el fin de mejorar la empleabilidad en esas zonas de las que ahora hablaremos con nuestra siguiente invitada, que se encuentra ya sentada en el plató de Córdoba de Cerca. Ella es Samantha Gutiérrez, responsable provincial del proyecto ERACI. Bienvenida, Samantha. Hola, muchas gracias. Bueno, comentaba, ¿no? Ese proyecto que combate ese alto nivel en dos de las barriadas de Córdoba y en otros tres municipios. ¿Cuáles son estas barriadas y estos municipios y qué es lo que hace concretamente el proyecto? Bueno, el proyecto ERACIS es la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social. Y como bien dice, estamos interviniendo. Es un proyecto que interviene, Cruz Roja interviene a nivel andaluz, concretamente en Córdoba. Estamos en cuatro municipios, estamos en Córdoba provincia, en Baena, Peñarroya y Palma del Río. Y estamos interviniendo en zonas de transformación social, como pueden ser pues, las barriadas de Morera y de Sector Sur, aquí de forma concreta en Córdoba capital. Es un proyecto que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de las personas residentes en estas barriadas y trabajar en el bienestar también de estas personas. Miriam, es un proyecto pionero porque trabajamos con sienta las bases del trabajo en red. Trabajamos no solamente Cruz Roja, sino que trabajamos en colaboración con otras entidades y con los propios servicios sociales a través de itinerarios de inserción sociolaboral con las personas participantes del proyecto. De esa manera me imagino, ¿no?, que se da mayor cobertura, se consigue alcanzar a más personas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Cruz Roja tiene un objetivo a nivel provincial de intervenir con más de 400 personas residentes en estas barriadas. Ese es el total, me imagino, que del conjunto tanto de las dos barriadas como de los tres municipios, ¿no? Sí, efectivamente, de Córdoba y en los tres municipios en los que estamos interviniendo. Y en este caso, mencionaba al principio en la presentación el alto nivel de desempleo pues, en las dos barriadas, como han mencionado, Morera y Distrito Sur, y en esos tres municipios de Córdoba. ¿Hay un perfil claro de las personas desempleadas? Bueno, encontramos dentro del proyecto, es un proyecto que abarca un rango de edad muy amplio, intervenimos con personas desde los 16 años hasta los 65, que se encuentran en diferentes momentos de cara a la incorporación, en el caso de las personas más jóvenes, o del reenganche otra vez a nivel laboral, ¿no? Perfil claro, no hay un perfil determinado, porque ya te digo que intervenimos en toda la etapa vital de la persona laboralmente hablando, claro. Pero sí que el número de mujeres predomina, ¿no? Sí, es predominante, y en un rango de edad entre los 35 y 50 años aproximadamente. Son mujeres que necesitan eso, un impulsito, una ayuda para incorporarse otra vez al mercado, al mundo laboral. Y en este caso, no sé si me podría responder, ¿por qué destaca tanto, ¿no?, ese nivel de desempleo en comparación pues, con otras barriadas de Córdoba o con otros municipios? Bueno, creo que en general es posible que se tenga un cierto estigma, ¿no?, hacia esas barriadas, e incluso muchos participantes y participantas nos dicen que sienten, ¿no?, ese rechazo a la hora de echar una oferta laboral
e indicar en su currículum que residen en la barriada de Moreras o en la barriada de Sector Sur, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando, aparte de trabajar directamente con las personas usuarias, pues estamos trabajando también a nivel comunitario en visibilizar la zona y en eliminar ese estigma, claro, ¿no? Ese estigma que se tiene. En fomentar la inclusión social, ¿no? Porque al final no entiendo a día de hoy por qué hay ese estigma, por qué se excluye, por qué se niega, por así decirlo, de oportunidades pues, a personas que todas tienen el mismo derecho a trabajar, a mejorar su futuro. Y en este caso, pues la labor que se hace desde Cruz Roja, ya no solo para mejorar la empleabilidad, sino también para fomentar esa inclusión social a través de proyectos como ERACIS, ¿no? Eso es, ahí estamos trabajando, intervenimos mucho en las propias zonas, estamos muy cerca de las personas que residen, les hacemos un acompañamiento integral en todas las esferas que detectamos una necesidad de la persona, les acompañamos en la búsqueda de empleo, les orientamos para mejorar las posibilidades que tienen en cuanto a la búsqueda y a la propia incorporación, trabajamos con ellos y con ellas ese empoderamiento, esas ganas, ¿no? Esa motivación, que cojan esa confianza también, efectivamente, ¿no? que es tan importante y tan necesaria a la hora de lanzarse otra vez a la búsqueda de empleo, personas que llevan mucho tiempo desempleadas o que nunca han tenido esa oportunidad, ¿no? de trabajar y que pues al final su autoestima y su autoconfianza pues van resintiéndose un poquito y bueno, pues nosotros trabajamos la base, el proyecto trabaja la empleabilidad desde el entrenamiento en competencias con la persona. Entonces, a raíz, ¿no? de trabajar esas competencias, de marcar ese primer cimiento, ¿no? por así decirlo, sí. Pues la persona al final se empodera, coge mayor confianza. Al final le dais como las herramientas, ¿no? que consigan esas destrezas para enfrentarse a lo que hay, a lo que hay fuera de, por decirlo de alguna manera, de ese entorno cómodo en el que se encuentran, claro. De esa zona de confort y que salgan fuera porque a comerse el mundo al final, a conseguir un trabajo. Hablábamos de que destacan las mujeres, ¿no? En ese nivel de desempleo, de personas desempleadas, pero ahora para que una persona pueda entrar en este proyecto en ERACIS, ¿qué requisitos necesita? Bueno, pues el primer requisito es ser residente en esa zona, es un proyecto que va dirigido a personas que residan en esa zona y que estén empadronadas en esa zona y ser, bueno, tener una edad de poder contratarlo, ¿no? De ser empleable y de poder pues, tener un contrato laboral. Aparte tiene que ser usuario, como te he dicho, es un trabajo en red y la entidad que crea ese itinerario laboral son los propios servicios sociales, que son las personas encargadas en abrir esos itinerarios y marcar un poquito pues, cuáles van a ser los siguientes pasos que van a tener las diferentes entidades que colaboramos y que participamos en este proyecto de cara a trabajar, pues eso lo que te digo, ¿no? No solamente la empleabilidad, sino también pues, en el área educativo, en el área social, en el área de salud. Es un proyecto, como verás, muy, pues, amplio, muy integral, sí. Si trabaja de forma integral con la persona. Y si las personas están empadronadas, ¿no? en una de estas barriadas, de estos municipios, pero no son derivadas de los servicios sociales, ¿no tienen opción a poder formar parte? Sí, en este caso tienen una participación en el proyecto, se consideraría, hablando en términos técnicos, ¿no? de beneficiarios indirectos del proyecto, porque no tienen un itinerario creado desde servicios sociales, que es lo que decía, ¿no? es la puerta, ¿no? para entrar en este proyecto y participar en todas las actuaciones, pero sí que se trataría de beneficiarios indirectos y, por supuesto, pueden beneficiarse de las diferentes actuaciones que se llevan a cabo desde el proyecto. Y en este caso, ¿cómo se concede, ¿no? esa oportunidad a estas personas que no derivan de los servicios sociales, que son de manera indirecta, no sé si se valoran pues, su compromiso con las actividades que se contemplan quizás en esta iniciativa o qué es lo que se tiene en cuenta. Pues se tiene en cuenta, lo primero es que la persona tenga ganas de cambiar su situación, al final es lo que a nosotros nos da también el empuje para trabajar con esa persona, al ver que la persona pues está atravesando un momento complicado, puede ser que esté atravesando un momento complicado, que por diferentes motivos se encuentre en una situación de desempleo o que vea afectadas otras áreas de su vida personal y que venga directamente a Cruz Roja, oye, yo soy de Moreras, quiero participar en el proyecto ERACIS porque
quiero cambiar la situación en la que me encuentro o necesito un apoyo, un acompañamiento en lo que esa persona necesite en ese momento. La valorarán las compañeras. Tenemos un equipo maravilloso formado por una orientadora laboral, una trabajadora social y una educadora social aquí en Córdoba. En cuanto has mencionado acompañamiento, también como la motivación a las personas para que se lancen al mercado laboral, ¿qué actividades son las que se desarrollan o qué es lo que se pretende potenciar de cara a lo que es la persona? Lo que nosotros trabajamos principalmente es la empleabilidad de la persona, como te decía, poniendo esos cimientos que le den opción a dar un saltito a una capacitación mucho más especializada en un puesto de trabajo o directamente a una oferta de empleo, posicionarse como candidata en una oferta, ¿no?, o en una empresa. Además de trabajar el empleo y trabajar las competencias que van a ayudar a esta persona a dar ese saltito del que hablamos, trabajamos a través, por ejemplo, en materia de salud, pues hacemos talleres orientados o dirigidos a fomentar los hábitos de vida saludable, a trabajar adicciones, diferentes problemáticas que puedan afectar a la vida de esa persona y que realmente tienen un impacto a la hora de la búsqueda de empleo. También trabajamos, por ejemplo, habilidades parentales para mejorar la comunicación entre padres e hijos. En el área educativo hacemos un acompañamiento a aquellas personas que quieran otra vez reengancharse al sistema educativo o a través de orientación sobre formación no formal. Educación no formal a través de cursos, capacitaciones que ponen en marcha las diferentes organizaciones, entidades, el SAE, por ejemplo. ¿Durante cuánto tiempo se va a desarrollar este proyecto? Estamos hasta el 31 de diciembre, es una anualidad en la que participamos. Ya hemos participado anteriormente en la anterior convocatoria y este año estamos hasta el 31 de diciembre, que es cuando finaliza el proyecto. Y en este caso, para conseguir, ¿no?, para llegar a esas personas que lo necesitan, ¿sois vosotros los que acudís? ¿Tienen alguna opción, alguna página web disponible o algo? ¿Cómo acuden ellos a solicitar esta ayuda al final? Pues nosotros estamos interviniendo en los propios barrios. Estamos colaborando, por ejemplo, tenemos un espacio prestado, ¿no?, de una asociación de vecinos, por ejemplo, en el caso de Moreras, participamos en la asociación de vecinos La Voz, allí nos pueden encontrar, pues prácticamente estamos dos o tres veces a la semana allí directamente con la puerta abierta para aquellos pues vecinos, ¿no?, que quieran acercarse y preguntar o interesarse por el proyecto, y también, por supuesto, nuestra sede de Cruz Roja, que en cualquier caso siempre pueden acceder a ella, pueden preguntar directamente a los compañeros y enseguida le darán nuestro contacto para poder contactar con ellos y ellos con nosotros. Samantha mencionaba antes el equipo no humano de profesionales que forman parte pues de este proyecto de ERACI, pero además que otras herramientas se cuentan, porque para ofrecer todos estos talleres y demás, es un equipo muy amplio, al final son equipos multidisciplinares lo que necesita, ¿no? Efectivamente, afortunadamente contamos una vez más con la participación de nuestro voluntariado que nos acompaña en absolutamente todas las actividades que se llevan a cabo desde Cruz Roja. Gracias a voluntariado es a lo que con lo que podemos llegar, ¿no?, a tantas personas y a tantos rincones, porque al final es verdad que sí que el equipo técnico, pues contamos con tres personas, pero el voluntariado al final es el que lleva a cabo muchísimas, claro, de las iniciativas y da muchísima calidad también al proyecto, porque contamos con perfiles muy diversos, ¿no?, desde una persona que hace un acompañamiento a un trámite concreto, como una persona que es monitora de talleres y se encarga de hacer diferentes, por ejemplo, en el refuerzo de ESO, de las pruebas de la ESA para adultos, pues son esas personas las que se encargan semanalmente de trabajar con los usuarios, de reforzar en esas materias, un catálogo muy amplio de actividad en la que voluntariado, por supuesto, participa, y los propios recursos de la institución. Y al final también pueden compartir, ¿no?, su propia experiencia de a dónde han llegado, ¿no?, y también al final conseguir también más voluntarios, ¿no?, que participen, que me imagino que así es como va creciendo estos proyectos, al final ayudándose uno a otro, esa cadena
y sin duda pues esa red de empleo. Claro que sí. Samantha, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy aquí en Córdoba de Cerca, ha sido un placer. Enhorabuena por esa labor que hacéis de ayudar a esas personas que lo necesitan, a darle ese empujón, ¿no? Que al final sois como sus manos y sus piernas, le dais las herramientas que necesitan y sobre todo algo muy importante como es la confianza. Bueno. Muchas gracias, Samantha. Muchísimas gracias a ti y sobre todo muchas gracias a Córdoba de Cerca por dar voz, ¿no? A este proyecto tan bonito y tan interesante e importante. Por supuesto, gracias y mucha suerte, que vaya todo muy bien y que pasen muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. Aquí nos quedamos nosotros y recuerden que volvemos el próximo día, como cada tarde, a partir de las 3 en Onda Mezquita 7 Televisión. Que pasen muy buena tarde.